Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo otro haul del Dollar Tree. Espero les guste. Compré varias cositas nuevas que están llegando a mi tienda. Ojalá que les guste el video. No se les olvide dejarme sus deditos arriba, sus comentarios. Y las estoy viendo, muchachas, ¿eh? Yo las estoy viendo. Vamos a empezar con estas flores que compré artificiales. Esas van a ser para una coronita que voy a hacer para el día de Easter, el día de dar gracias, que voy a regalar a una amiga muy querida mía. Le voy a hacer esta coronita de una conejita. Ahorita les enseño, pero esas son las florecitas que compré. Son estas de aquí también. La mayoría de ellas son rosa, porque eso fue lo que... Así quiero hacerle que tenga más rosa que cualquier otro color. Estas me encantaron porque miren cómo están bien bonitas. No trae muchas, trae cuatro, pero están bien bonitas. Me gusta cómo son un poquito diferentes. Tiene un poquito de colgaje aquí donde cuelga para abajo. Y también estas de aquí me gustaron bastante. Estas lilitas. Okay. Estas son las flores que compré. También compré listones para agregar a la coronita. Listoncitos, este tiene huevitos muy bonitos y bastantes colores. También este otro listón es rosa con huevitos dorados, y este otro es, este es un poquito más delgado, este trae 5 yardas, pero tiene su velito. Este es plateado. Este otro doradito que les enseñé trae 3 yardas. Y el primero grueso que les enseñé, que está un poquito más ancho, trae 3 yardas. Este de aquí también está muy bonito, trae 3 yardas, es rosa con dorado. Y este otro trae 9 pies. También es rosa con su glitter. Eso, también que le voy a poner decoraciones son estas zanahorias. No sé exactamente cómo lo voy a poner, y pues ya veremos cuando lo estoy haciendo, a ver si queda bonito. Y si no, pues no se las pongo, no hay problema. Esta es la coronita que les digo que voy a hacer. El año pasado hice una, pero pues apenas empezaba mi canal, así que me salió más o menos. Pero voy a tratar de recrear otra vez la coronita y hacerla un poquito más bonita y ponerle más cositas más bonitas. Así que si les interesa ver el resultado final de esta coronita, pues ahí me lo dicen en los comentarios y les enseño una foto o les enseño el resultado final. A ver cómo me sale. Espero que me salga mejor que el año pasado. También compré esos conejitos para agregarle ahí a la coronita. Trae su colita bombón, muy, muy bonita. Esos son moraditos. Vienen 4 en cada paquete. Compré 2 moraditos. No sé exactamente si se los voy a poner a esta coronita, el moradito, pero definitivamente esos rosas sí se los voy a poner, porque quiero que sea el color rosa, el color más fuerte en ese trabajito manual que voy a hacer con esa coronita. También me compré estos lentes de conejito que tienen sus orejitas muy bonitas. Tenían en celeste y este rosita. Quiero ver si puedo incorporar también esos lentes en la coronita, a ver si queda bien. A ver cómo me sale. Pero quiero hacerlo ya en los siguientes dos o tres días, o posiblemente el fin de semana. Compré también estos refractorios de plástico de la marca Rubbermaid. Vienen 2 en cada paquete y esos son muy buenos para poner lo que sobre de la cena o del almuerzo. Me encanta esta marca, la Rubbermaid. Compré este paquete de 2 y compré 2 paquetes de estos de 2 también. Estos son más cuadraditos para llevar su lunch al trabajo, de lo que sobró de cena o lo que sea. Aquí no son muy grandes, están del tamaño perfecto. Quiero una ensaladita o algo así, pues aquí se lo lleva. Compré 2 paquetes de 2 y es de la misma marca Rubbermaid. Compré este crush de fresa. Esto se le agrega a la botellita de agua. Trae 6 paquetitos y lo que me encantó es que sin azúcar.
Hace como un mes compré de esta misma marca, compré uno de piña y uno de naranja, que estaban bien sabrosos y eran también de cero calorías, cero azúcar, y están bien sabrosos, no saben mal para nada. Así que sí se los recomiendo. Este de fresa no lo he probado todavía, pero me imagino que va a estar bueno, porque me gustó el de naranja y también me gustó el de la piña. Otro artículo que compré es este jugo de lima. Y dice aquí que es 100% jugo de lima, de concentrado. Este trae 33.1 onzas, está bastante grande. Y dice que es producto de México, o sea, me imagino que va a estar bien sabroso. Ojalá que no esté amargo, porque muchas veces el jugo levanta sabor de la cáscara y sabe un poquito amargo. Espero que no, pero pues yo les dejo saber. Yo les dejo saber, a ver qué tan bueno o qué tan malo está. También compré estos frijoles dulces. Estos son de Applewood Smoked Bacon, trae tocino o sabor a tocino. Son frijoles dulces con salsa de barbecue de Casey Masterpiece, es la marca de la salsa de barbecue. Tienen sus frijolitos, me los encontré hoy en el día de ahora en la tienda del dólar. También me compré estos otros. Este es de Hickory Brown Sugar, es de azúcar café. Y como les digo, son frijoles dulces. A mí en lo particular no me gustan los frijoles dulces. No sé por qué. Pero a mi esposo le fascinan. Así que cuando hacemos así barbacoa afuera o pollo estofado o algo así, a él le encanta comer esos frijoles. Son de 16 onzas cada lata. Y pues sí, no, yo no. Gracias, pero a mí frijoles, para frijoles me gustan frijoles así, caseros así, nada más como se deben de comer. Frijoles recién hechos en bola o refritos, como sea, pero frijoles, sabor, nomás frijol, no dulce así. Pero bueno. Cada quien, ¿verdad? Si a ustedes les gusta el frijol dulce así, pues bien, ¿verdad? Cada quien tiene diferentes gustos y no hay que juzgar. También me compré este platito, es para darle de comer. Yo no tengo gatito, no tengo, pero tengo una perrita chihuahueña. Es mi amor y mi adoración. La hace como 2 o 3 semanas para atrás me los encontré, pero nada más tenían en rosa y morado. El día de hoy me lo encontré en este color aqua. Me encantó. Ahora ya tiene. Mi niña tiene sus 3 platitos de diferentes colores. Ya tiene el set de 3. Okay. Me encontré estas bolsas de cosméticos. Se siente como piel o algo así. Pero pues claro que no son, ¿verdad? Pero este me lo encontré en color morado. Es para poner esos cosméticos aquí adentro. Y este otro como color. No sé. ¿Qué color será? Como un guindo. Más o menos. So, me compré uno de cada color. Pero están muy buenas. El tamaño está bien también. Porque pues no puede uno cargar una bolsona adentro con cosméticos adentro de su bolsa, ¿verdad? Sí, algo tamaño normal. Que se puedan cargar su labial y su gloss. Su compacto. O algo así. El tamaño me pareció a mí bien. Bien de tamaño. Ok, otra cosa que compré son estos, son bordes para poner en el pizarrón para las maestras. Si ustedes saben o conocen una maestra o tienen niños que van a la escuela de edad pequeña, pues esto es perfecto para las maestras. Ellas compran mucho para su clase, de su bolso personal. Así que si saben de una maestra, conocen a una maestra o algo así, esto les caería perfecto. Caída del cielo, porque esas cosas son muy caras. En las tiendas donde venden cosas útiles escolares para los niños y venden para maestras también, esas cosas salen recarísimas. Este paquete, cada paquete trae 14 pedazos, así que esos son los que decoran las maestras el pizarrón, hacen el borde. Le compré 2 a una maestra muy especial que conozco y también le compré de esto. O es como del universo o algo así. También trae 14 y le compré 3. Porque esas cosas, como les digo, están bien caras. Y si pones a una maestra, yo sé que se lo van a agradecer muchísimo. Mucho, se lo van a agradecer bastante. So, eso es todo lo que les tengo el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Y no se les olvide dejarme sus deditos arriba.
Déjenme sus comentarios que yo se los voy a contestar. Me encanta leer sus comentarios. Muchísimas gracias cuando me lo dejan. Se los agradezco de anticipación. Y también compartan el video. Y si no se han suscribido a mi canal, pues los invito a que se suscriban. Me encantaría tenerlos como parte de mi familia de YouTube. Nos divertimos. A veces está divertido conocerte y conocer o que me conozcan. Te voy a tener también un sorteo grande, cumpliendo los 1,000 suscriptores, que ya me falta bien poquito. Muchísimas gracias a todos los que se han suscribido en los pasados días, semanas. Muchísimas gracias, se los agradezco bastante. Ya voy a llegar a los 1,000, llegando a los 1,000 voy a hacer un sorteo grande, en agradecimiento. Y ahorita tengo también, estoy dando sorteo sorpresa, o sea que entre más comentarios me dejes, más estés comunicándote conmigo, que me dejes tu like, que me dejes tus comentarios, tu nombre va a ir poniéndose en un sorteo. Y ese sorteo los voy a hacer de perdido una vez por semana, sino un poquito, uno o dos veces más. Para calificar para esos sorteos sorpresas, pues tienen que tener 18 años o mayores. Va a estar abierto para todos. Y tener tu canal de YouTube hecho público. O sea, que yo lo pueda ver. Porque si es privado, yo no puedo ver. Yo no puedo ver si estás suscrito a mi canal. Porque ese es otro de los requisitos. Que tienes que estar suscrito a mi canal. Y si tu YouTube está privado, pues no voy a ver. No voy a poder ir a ver si eres suscriptor o no. Porque pues es privado, ¿verdad? Así que pongan su YouTube público para que yo pueda ver y ponerlos en el sorteo. Entre más se comuniquen conmigo, más comentarios y likes me den, pues la oportunidad de meterse el nombre en ese sorteo sorpresa, pues va a ser más, ¿verdad? Así que déjenme sus comentarios, déjenme su like y compartan el video. Y más importante, suscríbanse, ¿ok? Muchísimas gracias a todos. Que pasen un buen día, donde quiera que estén, o una buena noche. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Así que cuídense. Y adiós a todos, ¿ok? Suerte en el sorteo. Bye, bye.